¡Epa, compadre! ¡La hojilla! Estamos en la hojilla. ¡Hojilla! ¡Hojilla! ¿Cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? ¡Hojilla, raspa pa'lante! ¡Que duran hasta que aguante! Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas, el pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, el mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas, no lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez, Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Prepárense. Cuidado. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es libertad plena. Es solo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo, en Venezuela, en el marco de América. Empecemos por darnos cuenta de lo que aquí está ocurriendo. Camaradas, compañeros, compañeras, una revolución no puede depender de un hombre, de una mujer. No, sería muy vulnerable. No puede depender de una cúpula, una élite o una vanguardia esclarecida, no. Una revolución tiene que asentarse sobre un pueblo. Y ese pueblo, esa masa popular, debe generar en su propia dinámica, como decía Antonio Gramsci, bueno, los cuadros y las estructuras, la maquinaria, la idea, los motores, los núcleos, los cuerpos revolucionarios. O sea, tiene que ser la base fundamental, la fuerza fundamental que nos asegure el impulso permanente de nuestra revolución. Nosotros tenemos que terminar de borrar los vestigios de la democracia de cúpulas, de la democracia elitesca, y darle vida cada día con más fuerza a esa democracia directa, a esa democracia popular, a esa democracia desde las bases. Esa es una de las luchas que el partido debe dar, fortaleciendo los valores revolucionarios, como aquí lo decía Fidel Castro, de un militante revolucionario, debe ser un verdadero revolucionario. Y un revolucionario que esté pendiente de cuánto hay para eso, cuánto dinero me va a quedar, eso no es ningún revolucionario, es un contrarrevolucionario. El corrupto es un contrarrevolucionario, disfrazado a veces de revolucionario. Porque ha pasado tanto en la historia. A mí me hicieron una campaña intensa. La oligarquía, no solo la oligarquía criolla, sino el imperio. Una campaña para tratar de ganarme, de atraerme. Solo que no lo lograron, pues. Y como no lo lograron, después, bueno, trataron de matarme, me derrocaron. Pero hicieron grandes esfuerzos, hay que reconocerlo, son muy hábiles. Los oligarcas de aquí y del mundo, porque ahí están las raíces de lo que ocurrió luego, y solo el conocimiento genera conciencia de, bueno, de,
de las situaciones que hemos vivido, las que estamos viviendo y las que vamos a vivir. Todo militante, cuadro revolucionario, debe saber bien qué es lo que aquí ha pasado. Y debe ser además, como decía Cristo, luz del mundo. Debe andar como una antorcha iluminando oscuridades que todavía hay. Porque solo el conocimiento nos hará libres. Solo el conocimiento genera conciencia. Y sin conciencia es imposible pensar en una revolución. Es imposible. Ya basta de traiciones. Este pueblo heroico ha sido traicionado ya demasiado. Nosotros llegamos aquí para hacer una verdadera revolución y llevar a ese pueblo a la mayor suma de felicidad posible o morir en el intento. Pero no podemos permitir una nueva traición al pueblo de Bolívar. Mil veces traicionado, demasiadas veces traicionado. ¿Cómo ha combatido ese pueblo? ¿Cómo ha combatido? ¿Cómo ha batallado a nuestro pueblo durante estos siglos? Siglos. Y la última proclama de Bolívar lo dice todo en Santa Marta. Y las últimas cartas de Bolívar lo dicen todo. No tengo patria, muero proscrito. Esta patria se deshizo. No ha llegado aún el gran día para nuestra América, para nuestra Venezuela. Algún día llegará. Hagamos posible que ese día sea hoy, ahora. Es el gran día de Venezuela y el gran día de nuestra América. Tiene que ser ahora, o posiblemente no será nunca, camaradas. O posiblemente no será nunca, si no es ahora. No podemos dejar que pase esta gigantesca oportunidad que se ha presentado y que ha surgido no de la nada, no, ha surgido de allí como el ave fénix de las cenizas de nuestro pueblo, de las luchas acumuladas de nuestro pueblo, del dolor y el amor de nuestro pueblo. Vean ustedes, veamos nosotros la tremenda responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros. La gigantesca responsabilidad que tenemos. Asumámosla cada día con mayor entereza revolucionaria, con mayor claridad política, con mayor voluntad, con mayor conciencia. Bueno, y así fue que llegamos a esa otra, a esa nuestra, o a esta nuestra revolución, que comenzó, despertó después del 23 de enero, que se apagó en el tiempo, y un nuevo coloniaje, como dijo Bolívar, se instaló en Venezuela, el pacto de Punto Fijo, y un nuevo entreguismo, y la crisis más profunda de nuestra historia en lo moral, en lo político, en lo económico, en lo social, cayó sobre Venezuela. Sodoma y Gomorra. De ahí, de aquel tremedal, surgió el volcán que erupcionó el 27 de febrero de 1989. Ahí comenzó esta revolución. Rindamos tributo al pueblo mártir que salió sin armas a las calles a morir, a dar su vida. Hizo correr su sangre. Pueblo mártir, una vez más. Ahí comenzó, sin duda, esta revolución social, esta revolución política. Compromiso socialista. Compromiso socialista. La construcción del socialismo no es cualquier cosa,
no es soplar y hacer botella, no es declararnos socialistas. Claro, debe comenzarse por, como siempre, por el principio. Como dice la Biblia, ¿no? Al principio. El principio es el que hemos estado viviendo. El despertar del espíritu socialista. Sin ello, sería imposible construir en lo concreto el socialismo. Ahora, tengamos claro, y cada día más claro, cada uno de ustedes, cada una de ustedes, camaradas, el porvenir de Venezuela, o es socialista o no es. O no es. El capitalismo es el camino a la destrucción de la república, de la patria, de la sociedad, de todo. Entonces hay que estudiar mucho, hay que tener, bueno, hay que tener claro, y el que no lo tenga, pues debe buscar la claridad ideológica. Parte de la esencia de la existencia, de la conciencia, de la ética, pero claro que tiene y debe tener su proyección política, humana, económica, social, delante de nuestro pueblo, ese pueblo humilde y grande que está escribiendo él, y nosotros dentro de él. Página en esta historia, una gran página en esta historia. Nosotros no podemos sino estar, ponernos a la altura de ese pueblo, de su esperanza, de su amor, de su historia, de su pasión, de su fuerza, de su coraje, de su grandeza. Sentimiento que es muy fuerte por mi bandera, es como mi propia piel, nunca va a cambiar. El amarillo es la riqueza del pueblo, azul es mi hermoso mar, rojo es mi sangre, las venas, es la independencia que no se acabará. Mis hermanos corren sueltos por toda la colina, mi amor ya sonríe con libertad, mi país es cada vez más fuerte, esta es la felicidad. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Bien, estamos llegando, llegamos el sábado de La Habana, de Cuba. Estuvimos en un congreso, ya vamos a hablar de eso. Hoy se estaba celebrando los 100 años de la Revolución Rusa, con un acto, una marcha, y estuvo el presidente Nicolás Maduro, estuvo allí, intervino. Dice aquí, a 100 años de la Revolución Rusa comprendemos la necesidad de mantener banderas de la inclusión, sostuvo el presidente Nicolás Maduro. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, recordó este martes el centenario del triunfo de la Revolución Bolchevique en Rusia, llevada a cabo por los socialistas bajo el mando de Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, la cual logró su victoria el 7 de noviembre de 1917. A través de su cuenta en la red social Facebook, el jefe de Estado rememoró que históricamente se le conoce como la Revolución de Octubre, ya que para ese año Rusia se guiaba por el calendario juliano y los hechos ocurrirían a finales de octubre. Agregó que desde el 7 de noviembre de 1817 surgió de los obreros, los campesinos y soldados un modelo político y social de transformaciones que hacían frente al capitalismo y sus cómplices. Hoy los pueblos del mundo que luchamos por un mundo mejor recordamos aquella gesta de Lenin que hizo de Rusia y otras naciones fuertes centros industriales, agroalimentarios, científicos y militares que jugaron un papel fundamental en el desarrollo histórico de la humanidad, siendo su capítulo más importante el combate y destrucción del fascismo y el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, además de ser
uno de los polos políticos más importantes de la mayor parte del siglo XX, escribió el presidente Nicolás Maduro. Señaló que a 100 años de la Revolución Rusa miramos al futuro de las grandes luchas que hay que dar, comprendiendo la necesidad de mantener las banderas de la inclusión, del poder de los obreros, del campesinado, de las grandes mayorías, siempre en alto, porque son el socialismo científico llevado a la práctica necesaria para una vida más justa y para todos. Vamos a pasarle parte, un resumen rápidamente, de lo que fue la intervención del presidente Nicolás Maduro en este acto frente al Palacio de Miraflores. Rueda. Tenemos que tomar y retomar, compañeros dirigentes, constituyentes obreros, tenemos que tomar y retomar todos los días el impulso de construcción del socialismo de lo concreto, del socialismo de lo real. Habló nuestro comandante Chávez de 5 dimensiones del socialismo. Todos los días el pueblo debe cultivar, debe amasar la conciencia de cuál es el esfuerzo que hay que hacer en cada espacio. Aquí veo a mis compañeros del metro de Caracas, les doy un saludo. Aquí veo a mis compañeros milicianos y milicianas. Aquí veo a mis compañeros de la UNEFA y de las universidades. Aquí veo a mis compañeros de las empresas básicas de Guayana. Y yo les pregunto a los trabajadores y trabajadoras de la administración pública presente. ¿Es posible construir el socialismo sin la clase obrera? Hay que construir el socialismo en todos los espacios. El comandante Chávez habló de 5 dimensiones. La primera dimensión, la dimensión política. El socialismo en lo político, la democracia socialista, la democracia popular, la democracia directa, la democracia en el sindicato, en el Consejo Obrero, en el CPT, la democracia protagónica, la democracia en el país, más allá de las formas electorales, más allá de las formas burguesas. La democracia verdadera que le entrega el poder político a los pueblos. Porque si algo tuvo hace 100 años la revolución bolchevique, es que por primera vez los obreros, los campesinos, tomaron el poder político en sus manos para construir un Estado, para tomar el gobierno y su conducción. 10 de diciembre... se conmemora un aniversario, saben ustedes, ¿verdad?, de la batalla de Santa Inés, cuando uno de los precursores del socialismo venezolano, el general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora, hizo morder el pueblo, el polvo de la derrota, al ejército centralista de la oligarquía. 10 de diciembre de 1859, siempre celebramos la victoria de Ezequiel Zamora en la batalla de Santa Inés, que tanto recordara siempre nuestro comandante Hugo Chávez. ¿Y cómo vamos a celebrar este domingo 10 de diciembre? Votando, votando y votando. Que nadie se quede sin votar por los candidatos revolucionarios y las candidatas revolucionarias. Democracia, primera dimensión del socialismo. Democracia verdadera, popular. Democracia obrera. Democracia participativa, protagónica. La segunda dimensión del socialismo que dijo el comandante Chávez. La dimensión económica. El socialismo en lo productivo. Yo quiero encargarte, Néstor Ovalles, porque si estamos hablando del socialismo en lo económico, en lo productivo,
Tenemos que recordar que creamos los consejos productivos de trabajadores. ¿Ustedes recuerdan los CPT? Yo quiero dentro de una semana, el martes, sin falta, compañero ministro y camarada y hermano, el próximo martes hacer un congreso nacional para que los consejos productivos de trabajadores me presenten un plan de desarrollo del socialismo económico productivo en las 800 empresas fundamentales del país. Convoco al Congreso Nacional de los Consejos Productivos de Trabajadores CPT. Quiero verle la cara a los líderes, a las lideresas. Quiero ver las experiencias. Porque el gran instrumento de la construcción de esta segunda dimensión del socialismo en lo económico, el gran instrumento que tenemos son los consejos productivos de los trabajadores y las trabajadoras. Y ahí tenemos que afianzarnos en la segunda dimensión, el desarrollo de las fuerzas productivas del país. Es la única forma de cortarle la mano a la guerra económica. No hay otra, camarada. Todo el sistema distributivo y comercializador y de fijación de precios está podrido. Tenemos que hacerlo de nuevo. Y eso solo lo puede hacer una revolución que base su poder en el poder de los trabajadores, de las trabajadoras, en el poder del pueblo. La tercera dimensión que hablaba el comandante Chávez, la dimensión territorial. Y el comandante siempre insistió en que las misiones y grandes misiones son la columna vertebral de la construcción del nuevo modelo del estado de bienestar social en el socialismo. El estado de bienestar social en el socialismo. Por eso, para impulsar y acelerar aún más la revolución socialista en el campo de la dimensión social, es que yo fundé el carné de la patria, y el carné de la patria va para adelante. La cuarta dimensión, el socialismo en lo territorial. El socialismo comunal, el socialismo comunitario, el socialismo en el territorio, en el barrio, en el pueblo. Compañeros invitados, y es uno de los aportes del comandante Chávez a la teoría universal y mundial del socialismo. Cuando Chávez habló del socialismo en lo territorial, habló de la construcción del sistema comunal, de las ciudades comunales, de las comunas, de los consejos comunales. Y nosotros desde los consejos comunales hemos articulado más de 30.000 comités locales de abastecimiento y producción. Atendemos a más de 6 millones de familias, porque pensamos en grande, actuamos en grande. Ahora hay que profundizar, sí, estoy de acuerdo, asumo la crítica y me hago la autocrítica para la acción constructiva. Porque la crítica, compañeras, y la autocrítica no es para dividir nuestras fuerzas. Algunos compañeros reivindican, no le tengas miedo a la crítica, a la autocrítica, es que nadie le tiene miedo. Pero la crítica y la autocrítica no es para hacer un concurso de intelectuales, de sabiondos, de aquellos que saben escribir mucho y hablar mucha paja, pero no hacen nada en lo concreto, en ningún barrio, en ningún consejo comunal, en ningún sindicato, y lo que hacen es hablar, y hablar, y hablar, y no actúan. A mí me gusta la crítica y la autocrítica desde la práctica, desde la acción.
desde la lucha, desde el sacrificio. Por eso asumo la crítica y la autocrítica para lo constructivo, para construir, no para destruir un compañero, no para dividir nuestras fuerzas. Eso se entiende, ¿verdad, camarada? La crítica y la autocrítica para construir, para superar problemas. La crítica y la autocrítica hecha desde la calle, desde la acción, desde la comuna, desde la fábrica. No desde la paja loca de cuatro ideas que escriben. Yo llamo a la crítica y a la autocrítica desde la práctica. Para construir, para unir, para superar problemas y para la acción. Vamos a iniciar un gran debate transformador en los consejos comunales y en las comunas del país para profundizar el carácter socialista y comunal de los comités locales de abastecimiento y producción, y que los CLAC sean una gran revolución comunera adentro del barrio, adentro del pueblo. ¿Están de acuerdo? Aprobado. ¿Se dan cuenta, compañeros, las tareas que tenemos en cada dimensión del socialismo? Las tareas en la dimensión política, ganar el 10 de diciembre. La tarea en la dimensión económica, que los CPT se conviertan en el instrumento del socialismo productivo, Congreso Nacional de los CPT. La tarea en la dimensión social, que el carné de la patria cada vez sea más eficaz y llegue a los hogares y atienda al pueblo y fortalezca el sistema de misiones y grandes misiones. La tarea en la dimensión del socialismo territorial, fortalecer el carácter socialista de los consejos comunales, de las comunas. Y la quinta dimensión, toma nota Ernesto, tiene que ver contigo. La quinta dimensión, compañeros invitados, del socialismo que Chávez descubrió, que Chávez articuló, que Chávez creó con sus manos y su corazón, es la dimensión espiritual. La dimensión moral, el hombre nuevo, la mujer nueva, la sociedad nueva. Fíjense bien, vamos a tomar como base las dos alocuciones. Primero, el video ejemplo que pusimos al principio del comandante Chávez. Y segundo, estas reflexiones que hizo el presidente Nicolás Maduro en el centésimo aniversario de la Revolución Bolchevique. Bien, eso tiene que ver con una denuncia que nosotros fuimos a hacer a La Habana, Cuba. Fíjense bien, en La Habana, Cuba, se presenta lo que nosotros llamamos, o sea, perdón, nos invitaron a un congreso llamado Psicosalud 2017, cual fuimos invitados de la psicólogo Odilia Suárez, el mayor general Angiolillo, Pascualino Angiolillo, y ¿quién les habla? Mario Silva. Nosotros fuimos. Obviamente, en estos congresos, lo que se presenta generalmente es el tema salud. Nosotros, en el marco de ese congreso, fuimos con la determinación no solamente de hacer una denuncia en cuanto a lo que estaba pasando en Venezuela con respecto a la guerra psicológica que se viene implementando contra el pueblo venezolano. Hay algo que, espera un momento, hay algo que me llamó la atención. Nosotros estuvimos en, primero en una exposición que hicimos en la Casa de las Américas, luego en el Congreso, estuvimos en la apertura, luego en el cierre del Congreso, del Congreso de Psicosalud 2017, y algo que nos llamó la atención, sobre todo en Casa de las Américas. Fíjense bien, yo vengo con una preocupación, y la preocupación tiene que ver con la forma en que nosotros le damos nomenclatura, o sea, o definimos
los fenómenos, o no fenómenos, sino las herramientas utilizadas en el campo de la psicología y las herramientas utilizadas en el campo económico, y cómo esas herramientas se fueron, de acuerdo a los países, fueron cambiando de nombre. Incluso fueron cambiando de nombre para conveniencia de los grupos oligárquicos. En el momento en que estábamos dando, en la Casa de las Américas en La Habana, estábamos dando la conferencia sobre la guerra económica, guerra psicológica en Venezuela, yo menciono la palabra bachaqueo. Y siendo Cuba, país nuestro, y estando allí unos periodistas, Cuba, país nuestro, aliado, pues amigo, nos preguntaron qué significaba la palabra bachaqueo. Yo le decía ayer a Delcy, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, le decía que una de las preocupaciones mías en este caso fue que no definimos universalmente cuáles son los planes de ataque y no los denunciamos universalmente, con nomenclatura universal, cuáles son esos ataques y cómo se hacen. Por ejemplo, si nosotros empezamos a revisar históricamente cuáles han sido los ataques en contra de aquellos estados que se han atrevido a tratar de construir un estado socialista, encontramos que los ataques generalmente son los mismos, el mismo guión. Sea en Guatemala hubo desabastecimiento, no desabastecimiento, hubo, escondieron la comida, escondieron las medicinas. Luego vas a, así como a Chile, vas a la Unión Soviética. En la Unión Soviética, antes de la caída de la Unión Soviética, habían este tipo de elementos que era contra el cono monetario y esconder alimentos, esconder medicina. Es decir, el mismo sistema de ataque. Pero, repito, como nosotros hacemos local como les digo yo, le ponemos un nombre local, sea aquí, sea en Chile, sea en los países en donde se atacó, lo hacemos local. Obviamente, cuando nosotros cruzamos información que en este momento es muy interesante para que el mundo sepa cómo el imperialismo norteamericano ataca y cómo ha venido, no solamente el imperialismo, sino todos los factores de poder, caso la misma Margaret Thatcher cuando estaba cuando se estaba atacando a la Unión Soviética. Es decir, los mismos mecanismos, las mismas herramientas son utilizadas en diferentes procesos y en diferentes tiempos, pero siempre hay que ir a fondo, estudiar bien el proceso de ataque para poder entender cómo se vinieron repitiendo cada uno de esos procesos. Esa es la primera preocupación que yo expresé abiertamente en La Habana. La segunda es que estábamos manejándonos dentro de un escenario que es médico, de salud, y luego de la exposición muy, pero muy detallada que tiró Ovilia Suárez, más la exposición hecha por el mayor general Angiolillo, yo pedí disculpas ante la Asamblea, ante el Congreso, porque estábamos incluyendo la política, es decir, lo que es la guerra política y económica y psicológica en contra de Venezuela, en ese escenario, que es un escenario de salud. Pero era necesario hacerlo. Eso culminó con una aprobación, por favor, y no me han pasado ni una de las láminas de lo que estoy hablando. Eso obviamente aprobó, hubo al final, en el cierre, aprobó por unanimidad, se aprobó la... aprobaron la condena a la guerra psicológica que se mantiene contra Venezuela. Allí estaban incluso Alberto, una camarada, lamentablemente no recuerdo el nombre ahora,
una camarada que al final, después que nosotros participamos, dijo que no, que todos los ese congreso no solamente estaba dado para cuestiones de salud, sino que todo aquel tipo de herramienta utilizada, herramienta que se haya utilizado psicológica en contra de los pueblos, tenía que ser condenada. Tenía que ser condenada. Es decir, hubo unanimidad en cuanto a la condena. Alberto Cobian Mena se llamaba el profesor que nos invitó, profesor cubano, y no recuerdo el nombre de la camarada que hizo su intervención final cuando ya habíamos terminado el congreso. De hecho, luego estuvimos en, como dije, en Casa de la América, luego tuvimos una entrevista en Radio Habana Cuba, con los compañeros de Radio Habana Cuba. Bien, quería informarles esto porque fue una experiencia bien enriquecedora. Se cumplió el objetivo, que era la denuncia concreta de la utilización de herramientas que son propias para sanar a las personas, para ayudar a las personas, se utilizan para dañar a un pueblo completo. Eso estuvo muy, pero muy, muy interesante. Tanto, ya pronto hablaremos de lo que se expuso allí, de la, incluso lamentamos muchísimo que no se hayan podido grabar alguna de las intervenciones. Bien, eso en primer término. Quería hacer uso de este espacio para hacerles llegar lo que estuvimos haciendo en La Habana, Cuba. Bien, desde Cuba, y ayer mismo, nos enteramos de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de quitarle la inmunidad parlamentaria al señor Freddy Guevara. Tengo un video que hice con relación a por qué al señor Freddy Guevara se le está quitando la inmunidad parlamentaria. Y cuando decimos por qué, es porque ya es hora, fue una promesa hecha por la constituyente, en que comiencen a buscarse los responsables, a ubicarse, a ser juzgados los responsables, quienes cobardemente, como el caso de Freddy Guevara, cogen y se instalan en la Embajada de Chile. Incluso, el gobierno chileno atendiendo lo que es, aceptando el ingreso del señor Freddy Guevara en su sede diplomática o en su embajada, cuando este señor está siendo juzgado por delitos comunes, terrorismo. Vamos a ver el video. Rueda. Esta decisión se toma tras el pedido de asilo que se presenta después de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela señalara que el diputado opositor Freddy Guevara deberá ser juzgado por tribunales ordinarios. El TSJ realizó el pronunciamiento tras solicitar a la Asamblea Nacional Constituyente que se levante la inmunidad al diputado Guevara. De acuerdo con el Poder Judicial, el dirigente del partido de ultraderecha incurrió sistemáticamente en delitos de asociación, instigación pública continuada, uso de adolescentes para delinquir, al promover acciones de violencia para intentar derrocar al gobierno nacional. El TSJ también ordenó la prohibición de salida del país de Guevara. La decisión de levantar la inmunidad parlamentaria del líder opositor y miembro fundador del partido de derecha Voluntad Popular, Freddy Guevara, ha sido tomada en sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, máxima instancia del Poder Judicial en Venezuela. El político opositor se hizo cargo del partido Voluntad Popular luego que Leopoldo López, artífice de las protestas violentas de 2014, donde fallecieron 43 personas, fuese procesado y condenado a 13 años de cárcel por los delitos de instigación pública, daños a la propiedad, incendios y asociación para delinquir. Guevara, uno de los principales promotores de los planes insurreccionales en Venezuela, enfrenta cargos similares a los de López y además el cargo de uso de adolescentes en grupos de choque. Todo ello por la oleada de violencia entre los meses de abril y julio de 2017, que dejó un saldo de 124 muertos y causó graves daños materiales.
Guevara insiste en continuar la lucha violenta contra el gobierno y ha solicitado en repetidas ocasiones la injerencia extranjera y la implementación de sanciones económicas contra Venezuela. Cuando las fuerzas represivas fueron hasta mi casa para buscarme, entendí que esta no era una amenaza más. Por lo tanto, decidí grabar este video y pedirle a mis hermanos de Voluntad Popular que lo hicieran público el día que la fraudulenta constituyente decidiese dar un paso más. Yo estoy convencido de que vamos a ganar. Al final de cuentas, ellos se van a ir y nosotros nos vamos a quedar. ¿Por qué no le hablan claro al país? Ese es un país, señores, al que hay que hablarle ya claro. ¿Se parece esto al pacto de Punto Fijo? ¿Pudiéramos pensar en el 31 de octubre de 1958? No, yo creo que se parece más, si vamos a usar referencias históricas, por lo menos latinoamericanas, ¿no? Bueno, en Venezuela también hay una. Creo que se refiere más a los gobiernos de amplia base. Y la concertación chilena, ¿no? La concertación chilena, ¿no? Augusto Pinochet derroca cobardemente al mandatario de la dignidad de América Latina, Salvador Allende. Acción irregular que lo convierte en presidente de facto de Chile el 17 de diciembre de 1974, dando inicio a 17 años de una de las dictaduras más crueles que vive América Latina. Temas que implican más parecidos a la concertación chilena, que fue lo que se enfrentó a Pinochet cuando cayó. Porque eso es como los muchachos, los hijos de uno, cuando están chiquitos y uno les dice cualquier cosa y se convence, cuando van creciendo, si uno no les dice la verdad y no les echa el cuento completo, los muchachos se ponen bravos. Y la reconstrucción de Chile que vino después. He decretado a partir de esta fecha el estado de sitio en todo el territorio nacional. A partir de este momento procederán a arrestar a cualquier dirigente político o gremial y a cualquier persona que no obedezca los mandos u órdenes emanadas de las autoridades legales. El país de noche en conspiración con el Imperio Norteamericano. A través de la Operación Cóndor, ordena la privatización de empresas públicas, el despido masivo de trabajadores, elimina partidos políticos y clausura el Congreso. Hunde al pueblo chileno en la penuria política y social. Esos usurpadores del Tribunal Supremo de Justicia y de la Fiscalía General me acusan de los delitos que no he cometido, pero motivados por unos hechos que yo reconozco. No nos saque de nuestra principal fortaleza, que es el pueblo en la calle, en rebelión democrática, que se ha movilizado en los 24 estados de Venezuela diciendo basta, no me la calo más y no voy a aceptar una arbitrariedad más. Yo sí llamé a la protesta, yo sí llamé a la calle y creo en la desobediencia civil. La convoqué y la volveré a convocar. Los ambiguos son los que nos han convocado a todo este conjunto de errores que nos tienen hoy donde estamos. Y los ambiguos son los que dijeron hace mucho tiempo, bueno, el presidente es ilegítimo, pero después fueron a recibirle recursos al Consejo Federal de Gobierno, lo reconocieron. Son los mismos que convocaron en una oportunidad, por ejemplo, en el tiempo más reciente, calle más calle, que el gobierno la semana que viene cae. Y después, sin darle ninguna explicación a la gente, le dijeron, no, ahora vamos a las elecciones. Y después de las elecciones, ahora van a la abstención. Entonces, ¿qué mensaje es eso? Entonces tú no le vas a contar al país. Tú le vas a contar al país lo que a ti te conviene que el país sepa. Eso no es así. Fíjense, aquí tengo comunicado oficial de la República Bolivariana de Venezuela en este caso. Ojo, después voy a hacer un análisis con respecto a varias cosas que están sucediendo, que tienen que ver con todo esto que viene pasando.
Dice aquí, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, ante la reciente decisión de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia sobre la situación jurídica del diputado Freddy Guevara, expresa lo siguiente. Primero, conforme al Estado Social de Derecho y de Justicia vigente en Venezuela y en acatamiento al principio de separación de poderes, el gobierno bolivariano toma nota de la decisión del Poder Judicial y mantiene su convencimiento de que las instituciones nacionales seguirán actuando conforme al ordenamiento jurídico venezolano, a la plena vigencia de la democracia y dentro del más estricto respeto a los derechos y garantías constitucionales. Segundo, el gobierno bolivariano está decidido a garantizar la estabilidad política e institucional de la República, siendo que ello constituye uno de los fines esenciales del Estado. En ese sentido, brindará toda la colaboración que requiera el Ministerio Público o los tribunales nacionales en la instancia o momento que sea requerido. Tercero, la Constitución venezolana reconoce la inmunidad parlamentaria como principio esencial para el resguardo de la función legislativa y establece los procedimientos en caso de que sea requerido su allanamiento. De igual forma, la doctrina y la jurisprudencia venezolana es clara al advertir que el antejuicio de mérito contra altos funcionarios del Estado no es procedente si se trata de un delito en flagrancia, y así lo ha determinado el Tribunal Supremo de Justicia. Cuarto, para el pueblo venezolano resultan públicas y notorias las actuaciones del diputado Freddy Guevara y su presunta responsabilidad durante las acciones violentas de desestabilización política conocidas como las guarimbas, que dejaron un doloroso saldo en pérdidas humanas y daños materiales entre los meses de abril y julio de 2017. Sin embargo, corresponde a los tribunales ordinarios de la República la confirmación o no de esta presunción y las actuaciones que dicte en ejercicio de la potestad exclusiva de la Administración de Justicia. Quinto, de acuerdo a las leyes venezolanas, el diputado Freddy Guevara dispone de todas las garantías jurídicas para preparar su defensa conforme al debido proceso, tal cual lo establece en la Constitución y las leyes. El señor Freddy Guevara se enconchó. Simplemente el señor es un cobarde y sale corriendo. Número de sentencia 69, procedimiento del antejuicio de mérito. Parte del doctor Tarek William Saab en su condición de fiscal general de la República contra el ciudadano Freddy Alejandro Guevara Cortés en su condición de diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Miranda. Decisión 1. Que existen suficientes elementos de convicción para determinar la responsabilidad del ciudadano Freddy Alejandro Guevara Cortés de haber incurrido de manera permanente en los delitos de asociación, instigación pública continuada y uso de adolescentes para delinquir, tipificados respectivamente los artículos 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, 285 del Código Penal, vigente en relación con el artículo 99 Houston, y 264 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescentes. Dos, que en los casos de los delitos en flagrancia no es procedente la institución del antejuicio de mérito de conformidad con lo dispuesto en los artículos 200 de la Constitución de la República Bolivariana y 116 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Tercero, que por tratarse de delitos comunes y permanentes, el enjuiciamiento del mencionado ciudadano deberá hacerse por ante los tribunales ordinarios competentes según lo dispuesto en el artículo 378 del Código Orgánico Procesal Penal. Cuarto, ordena enviar copia certificada de las actuaciones a la Asamblea Nacional Constituyente a fin de que determine lo conducente según lo previsto en el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Quinto, ordena la prohibición de salida del país del ciudadano Freddy Alejandro Guevara Cortés con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En consecuencia, se ordena oficiar al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz de la República Bolivariana de Venezuela. Seis, remítase copia certificada a las presentes actuaciones del Ministerio Público para que continúe la tramitación de la causa penal correspondiente. Esto va para los señores de la embajada y de los gobiernos, en este caso el gobierno de Chile, no vayan a estar hablando de asilado político. No hay ningún asilado político, hay un delincuente. Nosotros lo veníamos diciendo. Esto no debe haberle caído de sorpresa. De hecho, cuando él vio que iba a ser, que había la posibilidad de ser enjuiciado, sale corriendo y se mete como asilado político. Él no es asilado político. Quedemos claros. Este señor es un delincuente.
los actos, y yo creo que esto es un acto reivindicativo, no solamente por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo de Justicia, sino era un pedimento, era la voz del pueblo a través de la Asamblea Nacional Constituyente pidiendo y exigiendo justicia. Justicia, y no solamente Freddy Guevara, quedemos claros, no es solamente Freddy Guevara. Aquí hay gente, ya veremos quién sale corriendo para otra embajada, será la embajada norteamericana o será a otro tipo de embajada, allá ellos. Pero aquí se va a hacer justicia, como debe ser. Vamos a ver cuáles fueron las actuaciones, resumen de la sesión de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿La tienen lista? Listo, rueda. El Ministerio Público quiso presentar este libelo ante el TCJ y pudimos ver algunos delitos en cada una de estas escenas que he tenido muy brevemente que describir de forma muy resumida. Voy a citarlos con los nombres y con los números de los artículos de ley. Uso de adolescente para delinquir, previsto y sancionado en el artículo 264 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Voy a resumir brevemente parte del texto. Quien cometa un delito en concurrencia con un niño, niña o adolescente, o sea determinador o determinadora del delito, será penado o penada con prisión a tantos años. Es decir, esto es un delito penal en este país, y yo creo que en cualquier otro país, ¿verdad? Asociación para delinquir, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. De manera breve, sacamos unos párrafos que dice: quien forme parte de un grupo de delincuencia organizada, y todo lo que se hizo fue eso, ¿verdad? Esos grupos de choque no eran unos Boy Scouts que sacaron así de la nada. Se vio que eran grupos de choque organizados, pagados, mantenidos, financiados, tutelados. Quien forme parte de un grupo de delincuencia organizada para cometer uno o más delitos graves, estará cometiendo el delito de asociación para delinquir. Y este, que obviamente es el más reiterado y sistemático: instigación pública continuada, previsto y sancionado en el artículo 285 del Código Penal vigente, que dice: quien instigare a la desobediencia de las leyes o al odio entre sus habitantes, o hiciera apología de hechos que la ley prevé como delitos, de modo que ponga en peligro la tranquilidad pública, será sancionado y será penado por los tribunales de la República, por las leyes de la República, en un juicio donde tendrá, como no tuvimos nosotros en el pasado, en el año 2002, Tarek Ulanzá tenía inmunidad parlamentaria, yo presidía la Comisión de Política Exterior, y de facto, sin que mediase que nadie llevase un libelo, en este caso tenía que ser el Ministerio Público, ¿verdad?, al TCJ y explicara si cometí o no un delito, se me sometiera a un juicio. Allí el fiscal que me atendió en la DICIP me dijo que me preparara, más bien, me dijo: prepárate porque tenemos un escrito sobre tenencia de armas de guerra. Yo en mi vida he disparado una pistola de agua, pero ya ellos tenían eso allí bien documentado. Yo no, y ocurrió que el comandante presidente Hugo Chávez, gracias a una rebelión cívico-militar de toda la nación venezolana y de sus factores más decentes y patrióticas, regresó y le salvó la vida, quién sabe a cuántos miles y miles y miles de venezolanos. Nosotros no hemos tenido esas oportunidades en el pasado. Aquí se sabe que gente, por pintar una consigna, pedimos respeto al pasaje estudiantil, le caían a plomo, como diría Betancourt,
en la espalda y lo mataban por escribir una consigna, un adolescente, un menor de edad. Eso se llegó a vivir incluso en los años 90, porque ¿qué no ocurrió? ¿Qué fue? No fue el Caracazo. Una matanza de terrorismo de Estado donde gente que salió sin armas fue masacrada hábilmente no solo el 27 de febrero, sino el 28, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 de marzo. Nosotros eso lo hemos documentado porque lo trabajamos en su época. Fosas comunes como la de la peste, etcétera. Eso pasó. Y eso se sabe. Finalmente, asistimos a un hecho que vincula a la democracia venezolana con garantías a los derechos civiles y políticos. En tanto, la denuncia contra una persona, investida autoridad, que se presume por las reiteradas, no solo acumulación de elementos de convicción que pesan contra esa persona, sino por las denuncias de madres de familia y de menores de edad, está vinculado a que pueda ser objeto de un proceso penal ordinario. Y esto se ha hecho de manera impecable. ¿Por qué? Porque se han agotado los laxos que prevé la Constitución y la ley de la República de Venezuela. No como en el pasado ocurría, y que nunca jamás debiéramos permitir que pase. No hay forma que ellos puedan hacerlo solos, con un gran apoyo internacional. Ese mismo apoyo internacional que permite que delincuentes como estos vayan y se refugien en una embajada. ¿Qué harían esos países que le dan refugio a esta gente en sus países si ocurriera lo que ha ocurrido en Venezuela? ¿Qué harían? Porque es muy fácil cometer este tipo de delitos, llevar a la muerte a una cantidad de jóvenes, a quemar a seres vivos, quemar a los hombres, mujeres vivos, a linchar a alguien solo porque le pareció que era un miembro de la Fuerza Armada o policía, o porque le pareció que era chavista. Eso tiene que ver con la política. Eso tiene nada que ver con la política, eso tiene que ver con la maldad. Eso tiene que ver con la maldad como ser humano. Estos señores, porque yo quiero aclarar que no es Freddy Guevara solo. No creamos que porque se actúa contra Freddy Guevara ya se está haciendo justicia. No, no, no. En verdad no estamos actuando contra Freddy Guevara. Lo que se está haciendo es justicia por los actos que ha cometido Freddy Guevara, que son dos cosas distintas. Si él fuese una persona responsable, que no lo es, estaría aquí hoy. Hoy lo invitó la directiva de la Asamblea Nacional Constituyente para que se defendiera. Jesús, viniera para acá y dijera que esto es mentira lo que nosotros estamos diciendo, lo que está en evidencia, lo que está en evidencia. Y en esos 4 meses, mire, ellos juraron que esto se acababa. Su arrogancia los hizo creer que esto se acababa. Recuerden cómo eran las cosas aquí en el 2002. No salía aquel señor de Fede Cámara todos los días a dar un parte de guerra. Fernández, creo que se llamaba, ¿no? Y Carlos Ortega, y era un parte de guerra todos los días. Los más jóvenes a lo mejor no recuerdan. Eso fue hace ya 16 años. 15, ya para 16. Pero eso ocurría todos los días. Luego con la salida, recuerden, no había vocero. Igual quemaron, trancaron, pero no había vocero. Aprendieron, porque todos esos voceros se fueron. ¿Para dónde? Para los países donde los apoyaron. ¿Dónde está Carmona? Colombia. ¿Cuál es la posición de Colombia en este momento contra Venezuela? ¿Dónde está Fernández y dónde están la gente del petróleo? ¿Dónde están en Estados Unidos? ¿Cuál es la posición de Estados Unidos contra Venezuela? La misma. De manera que esto no es un asedio de ayer para hoy, es un gran plan contra el país. Y nosotros debemos estar preparados. Considerando que el Tribunal Supremo de Justicia solicitó autorización a esta soberana Asamblea Nacional Constituyente en cumplimiento del artículo 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela mediante oficio número TPE 17423 de fecha 3 de noviembre de 2017 y remitió copias certificadas de la decisión dictada por la sala plena en el expediente AA10L2017-000112, referida al ciudadano Freddy Alejandro Guevara Cortés, titular de la cédula de identidad número
18.357.476 a los fines de que se determine lo conducente según lo previsto en el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Considerando que el Tribunal Supremo de Justicia ha constatado la existencia de medios de prueba suficientes para considerar que el ciudadano Freddy Alejandro Guevara Cortés se encuentra incurso de forma continuada en los delitos de uso de niños, niñas y adolescentes para delinquir, asociación e instigación pública al odio, previstos y sancionados según la legislación penal vigente. Considerando que la Comisión de la Verdad, Justicia, Tranquilidad y Paz Pública, en cumplimiento de su mandato, ha recibido diferentes testimonios de víctimas y personas que intervinieron en los sucesos de violencia con fines políticos ocurridos en nuestro país en abril a julio de 2017, en los cuales se señala al ciudadano Freddy Alejandro Guevara Cortés, como responsable directo de la planificación, incitación y ejecución de estos hechos punibles. Decide, primero, autorizar la continuación del enjuiciamiento del ciudadano Freddy Alejandro Guevara Cortés, titular de la cédula de identidad número 18.357.476, de conformidad con lo establecido en el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Segundo, publíquese el presente acto constituyente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y comuníquese al Tribunal Supremo de Justicia y al Fiscal General de la República. Bien, fíjense bien. No solamente que tenemos que hacer justicia, yo ahora retorno a cómo comenzó el programa. Una de las peticiones que hace el presidente Nicolás en su intervención es la de hace un llamado a todas las fuerzas obreras a presentar planes productivos. Nosotros tenemos debilidades que tenemos que solventarlas. Una de las debilidades más terribles que tenemos es que no tenemos soberanía alimentaria. La producción alimentaria tiene que ser prioridad. Uno, aquí hablamos de pasar, de salir del modelo rentista petrolero. Miren, nosotros vamos a tener petróleo hasta el final de los tiempos, hasta que se agote el petróleo y nadie más tenga petróleo, porque somos los que tenemos mayores reservas. Es así, nosotros somos los que tenemos mayores reservas. Pero el petróleo no puede convertirse en la... Y está demostrado porque el mismo imperialismo, con todo y su fracking y con todas sus debilidades en cuanto a energía petrolera, ellos han demostrado que nos pueden dar en la madre con los precios. ¿Por qué? Porque simple y llanamente ellos tienen fórmulas, tienen la operación económica mundial como para reventarlo. Nosotros vamos a tener petróleo hasta siempre. Hasta que se agoten los demás, nosotros todavía vamos a tener petróleo. Pero eso no se puede convertir, el petróleo no se puede convertir en la panacea nuestra. Igual, nosotros no podemos estar en función pensando en todos los recursos mineros que tenemos. Minerales, recursos tan estratégicos como el torio, como el coltán. Esos son recursos que nos pueden entrar a nosotros para nosotros ir metiendo en divisas, ir guardando para el futuro. Pero lo que sí tenemos que atacar son nuestras falencias. Es atacar nuestro problema ahora mismo, es el problema de soberanía alimentaria. El problema también es, no es solamente soberanía alimentaria, sino también el de artículos que las transnacionales son las que lo traen y nosotros hemos dejado de producirlos teniendo la materia prima. Vamos a ir a un corte, ¿verdad? Y al regreso vamos a hablar de eso, porque por si ustedes no se han dado cuenta, el temita del default otra vez vuelve a la palestra. Cada cierto tiempo que al Venezuela le toca pagar la,
la deuda, para de los intereses de la deuda, te sale el tema del default. Siempre sale el tema del default y siempre terminamos pagando. ¿Eh? Siempre terminamos honrando nuestras deudas. Bueno, la deuda que nos clavaron desde la Cuarta República. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos, fíjense, ahora mismo acaba de dar la noticia Mota Domínguez del ataque a una sede administrativa de Corpoelec en el Táchira. En el video que lanza el cobarde este a las redes, él dice que va a seguir convocando a la desobediencia civil y a las acciones terroristas, a esto que estamos viendo. Ahora uno hace una pregunta, varias preguntas que voy a hacer rapidito aquí antes de entrar en el otro tema. Que estoy totalmente de acuerdo con Mota Domínguez. Y ahora con el Táchira inaugurando una nueva gobernadora, es bueno irle recordando a la nueva gobernadora que ella tiene una policía allí y que esa policía tiene el deber de resguardar todas las instalaciones públicas y privadas. ¿Eh? Y tiene el deber de averiguar y aprehender a todos aquellos que participen en acciones terroristas. Señora gobernadora del Táchira. Es bueno recordárselo. Y sí hay que hacer responsable también a las autoridades regionales. Hay que hacerlas responsables de estos actos. Ahora, este señor Guevara estaba llamando a la desobediencia civil, estaba llamando a la... Ahora, ¿a quién afecta? ¿A quién afecta, por Dios, que roben cables, que salga un muchacho electrocutado porque le pagaron plata para que rompa unos cables y para que se los robe? En Valencia se robaron todo completo y cerca del Trigal. Se robaron un viaje de cable y dejaron a toda la población, la dejaron sin luz. La pregunta es a quiénes afectan. ¿De verdad la oposición venezolana sacó cuenta de lo que sucedió ahorita con las gobernaciones? De lo que sucedió con la constituyente, de lo que va a suceder ahora con las regionales, con las municipales. ¿Será que lo habrá entendido? ¿O es que va a continuar en eso? Eso en primer término. Segundo, desde la constituyente y desde el Estado se tienen que actuar duro, duro, expreso. Como decía Diosdado, no es solamente Freddy Guevara. Aquí son responsables todos aquellos que llamaron a la violencia. Todos aquellos que han llamado a la intervención norteamericana o a la intervención, como decía, multilateral de todos los países o los gobiernitos afectos al gobierno yanqui. ¿Eh? Eso se llama traición a la patria. Yo creo que nosotros tenemos que hacer modificaciones de varias leyes, incluso plasmarlas dentro de la Constitución. La traición a la patria y los actos terroristas tienen que tipificarse allí dentro de la Constitución. Y tienen que llevarse a las leyes para atacar duro, curvero, como debe ser. Fíjense ustedes, en toda Venezuela está todo tranquilo. Hay actos puntuales, foquistas, de estos grupos terroristas. No solamente empañar las Navidades, es empañarle la vida a la gente, es atacar los servicios. Servicios que, en el caso de la sede administrativa, ¿qué culpa tiene la sede administrativa de lo que es la locura de un tipo que está metido en la Embajada de Chile? Fíjense, una de las acciones que han venido corriendo en estos días, duro, curvero, ha sido el tema del default. Otra vez, yo quiero recordar que esto es recurrente. Cada vez que el Estado le toca pagar, sea la deuda de PDVSA, sea la deuda del Estado, del gobierno. Deuda, repito, que viene de atrás. Esto es el tema recurrente. Venezuela entrará en default, dijo Olivero, sobre reestructuración de la deuda externa. ¿Tiene otro por acá? Es inevitable, dice la patilla. Y vean ustedes quiénes son los medios. Es inevitable default de Venezuela. Aquí está, la patilla. Tiene la otra. Sanciones, esta es la peor.
El Nacional, por supuesto. Dice, sanciones financieras de Estados Unidos aceleran eventual default de Venezuela. El profesor Robert Kahn de la Universidad Americana con sede en Washington dijo que es necesario un cambio de gobierno. Fíjense bien, dijo. Un asesor de una universidad norteamericana dijo que es necesario un cambio de gobierno para buscar solución a los pagos de deuda que tiene Venezuela. Y siempre Venezuela terminó pagando. El presidente Nicolás llamó a una reestructuración de la deuda. Una renegociación. Nosotros, si vamos a una reestructuración de la deuda o renegociación de la deuda, si vamos, debemos entender algo, que nosotros no estamos en las condiciones que muchos están pregonando. Y yo no hablo de muchos, solamente del caso de los opositores. No es solamente allí. Por ejemplo, les voy a dar unos datos. Estos son datos buenos para que nosotros tengamos idea de por qué nosotros estamos en condiciones tranquilas para pagar la deuda. Así que olvídense de default. Miren, esto es el precio del petróleo y pago de compromiso de la deuda. Fuente del Banco Central de Venezuela. La deuda en 2016 era de 16 mil millones. La deuda que tenemos que pagar en el año 2017 son 8 mil millones, la mitad. Y nosotros el año pasado, que teníamos el precio promedio del barril de petróleo, era en 35 dólares, si no me equivoco. Se fue el precio promedio, llegó a estar en 20. Y nosotros pagamos una deuda de 16 mil millones de dólares, que el mismo presidente Nicolás, en una locución, dijo, y la pagamos con dolor, sabiendo que podríamos haber utilizado ese pago para obras sociales. Pero nosotros el año pasado estábamos peor. Y esto hay que decírselo a los economistas que andan pregonando la posibilidad de un default. O que vengan, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional y tire un informe X, diciendo que Venezuela no va a pagar. ¿Desde cuándo nosotros no estamos escuchando eso? ¿Desde cuándo no estamos escuchando que supuestamente nosotros no vamos a pagar la deuda y que vamos a entrar en default? Eso lo estamos escuchando hace tiempo. Miren, a partir del año 2018 los compromisos anuales de la deuda pública externa disminuyen. Aquí lo tienen, pago de deudas en bonos. La tenemos, la principal Venezuela, principal PDVSA, intereses Venezuela, intereses PDVSA. Es que la pueden ver. Aquí la pueden ver. 2016, escuchen bien. El 2018 tocan 8 mil millones. A partir del 2021, la deuda nuestra, ve cómo va a bajar. El pago de deudas en bonos de Venezuela y PDVSA del 2018 al 2038. Vean ustedes cómo va a bajar. Y ellos lo saben. Lo peor de todo es que ellos lo saben. Saben que Venezuela, no solamente por los recursos que tiene, no solamente por los recursos mineros y de petróleo, pero ellos siguen atacando, se sigue hablando de... Es más, de hecho, empiezan a enarbolar planes neoliberales. Liberación de la divisa, o paridad del dólar, liberación de precios. ¿De verdad ustedes creen que se puede hacer eso? ¿De verdad ustedes creen que podemos pasar a la crisis que hubo aquí en el año 89? Que es esa crisis la que provoca la rebelión militar del año 92 y es la que provoca la revolución bolivariana. ¿De verdad ustedes creen que vamos a estar en esas condiciones? Miren, son tan bestias que pasan de lo
de lo recurrente, del ataque recurrente con respecto a nuestra economía, que es una economía que sí, ciertamente, nosotros tenemos una crisis que estamos tratando de solventar. Y estamos bajo fuego, porque hay que entenderlo. El que me diga a mí que nuestra crisis es normal, como la crisis que puede estar pasando en el mundo, porque el sistema capitalista va descendiendo y va cayendo y se va y va arrastrando con todos los países, con todos los países dependientes de ese sistema capitalista, que se diga que en Venezuela nosotros tengamos las mismas condiciones que otros países que no están siendo atacados económicamente, es mentira. Aquí nosotros tenemos una economía bajo ataque, y les voy a decir algo, bajo ataque desde hace 4 o 5 años, tuvimos bajo ataque siempre, pero desde hace 4 o 5 años ha sido una aceleración al 2000, 3000% de los ataques desde el momento en que el presidente Nicolás Maduro toma el control del Estado. Ha sido terrible. Pero ojo, pasan de lo que es planificado estratégicamente, y con todas estas noticias más todavía, viene el default, vamos a entrar en default, nos vamos a caer, no vamos a poder pagar la deuda. Dentro de poco, las sanciones que nos puso Donald Trump nos va a poner contra la pared y nosotros no vamos a tener de dónde sacar para pagar. ¿Quién dijo eso? ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Lo que dijo el presidente Nicolás Maduro. Inventar. O como decía Simón Rodríguez, o inventamos o erramos. Reinventar la economía, pero no en contra del pueblo. Todo aquel que esté pretendiendo que se haga una economía neoliberal en contra del pueblo, coño, discúlpeme, pero de chavista no tiene, tiene lo que yo tengo de cura. Nuestra economía, si bien es cierto, y ojo, vuelvo a repetir, está bajo asedio y bajo ataque permanente y tiene elementos que no tienen nada que ver con la economía en el mundo. Ninguno. El elemento dólar today que sigue gravitando sobre la economía venezolana no tiene nada que ver en el mundo. Vean ustedes lo de los bancos. Y eso es una denuncia que hago. Yo he venido haciendo esa denuncia varias veces y pareciera que no llega. Ahorita los bancos, entrando noviembre, diciembre, que viene el pago de utilidades, que viene el pago de la compra de las navidades y todo esto, los bancos privados, incluyendo creo que los nuestros, bajaron el retiro de billetes a 5000 bolívares. Yo quiero hacer una pregunta, porque esto es una vaina descarada. Yo quiero que me digan a mí, ¿qué carajo hace una persona con 5000 bolívares en el bolsillo ahorita? Dígalo. Seamos honestos. Tenemos que reordenar el ataque. Nosotros tenemos que pasar al ataque. El ataque es una, ver los precios, ver todo el sistema de precios, los precios acordados, lo que decía el presidente. Nosotros tenemos que montarnos ahorita en la tarea de ver quiénes son los que están metidos en esta guerra. Pero no solamente eso, es visibilizarlos. Así como Donald Trump salió y apareció frente a la presidencia de los Estados Unidos diciendo que era enemigo de Venezuela y que pretendía incluso hasta utilizar armas militares para poder regresar la democracia que ellos quieren aquí. Nosotros tenemos que visibilizar a los enemigos. La banca venezolana, camarada, es la que más dinero ha ganado en este país. Coño, ¿hasta cuándo nosotros vamos a decirlo? La banca no puede hacer lo que le dé la gana. La banca se debe al pueblo. No es un ente que agarre y le dé la gana hoy de decir, no, yo te rebajo a 5000 bolívares lo que tú vayas a sacar, cuando todavía nosotros estamos en un proceso de adaptación al pago electrónico. Vengan y me digan justamente en noviembre y llegando las navidades, me digan a mí que me van a reducir el retiro en 5000 bolívares.
Entonces a veces la gente tiene derecho a estar recha. El sabotaje es permanente. Un producto, alimento, por eso es la necesidad que tenemos de ir hacia la soberanía alimentaria, la independencia alimentaria. Ya no se trata de si se compra una marca con producto, un producto de marca, no se trata de eso. Nosotros hemos demostrado que podemos hacer salsa de tomate buena, que nosotros tenemos una salsa, una mayonesa buena, tenemos salsas, tenemos de todo para hacerlo bien. Tenemos todo para hacerlo bien, ¿por qué no? Las torrefactoras que tenemos nosotros para moler el maíz, vamos a avanzar en eso. Pero una sola persona como Lorenzo Mendoza no puede tener 54% de la producción de alimentos en este país, mano. Y de paso, no siembra ni un metro cuadrado de terreno. Un tipo que se va al exterior a llenarse de premio y se hace propaganda para ser el procónsul de una transición en Venezuela o del próximo presidente empresario en Venezuela. ¿Hasta cuándo, vale? Tenemos un pueblo organizado en los claves. ¿Saben ustedes lo que alegró enormemente a todos en el Congreso de Psicosalud 2017? Cuando nosotros hablamos de que por lo menos 5 millones de familias están recibiendo los CLAP. Nosotros hemos tenido que utilizar herramientas de guerra ante una guerra, pero a veces también permitimos que esa guerra continúe. La banca no puede poner 5 mil bolívares de retiro. La banca no me puede estar boicoteando los cajeros automáticos. La banca no puede seguir maltratando a un pensionado. Sea quien sea, banca pública o privada, y tiene que ser sancionado. 10 carajitos ordenados por Freddy Guevara no pueden venir a quemar una sede de Corpoalé. Y está demostrado que el pueblo venezolano, todo, incluyendo el que tiene afecto por la oposición venezolana, está rechazando eso, lo rechaza, rechaza la violencia. Ya mucha gente, incluyendo, repito, gente que simpatiza con la oposición, está viendo clarito que le van a echar a perder las navidades. Tanto en comida. ¿Cómo es posible que una transnacional, por eso es que yo digo, nosotros tenemos que visibilizar a quienes se le dieron los dólares, a los de las transnacionales que se le entregaron los dólares, y tienen que cumplir? A ti se te entregaron tanto me vas a traer en producto, y vamos a ver cómo estuvo esa facturación y cuál es el precio internacional. Carajo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hoy viven amenazando. Estamos en una situación de crisis. Es así, sí es verdad, sí la tenemos. Pero nosotros tenemos todos los elementos, tenemos pueblo. Vamos a empezar por allí. Que eso es lo fundamental, tenemos pueblo. Y tenemos un pueblo convencido. Convencido de que la derecha no puede agarrar el poder aquí. Tenemos un pueblo convencido de eso. Tenemos un pueblo que está pendiente y en la calle informando. Tenemos los recursos, con todo y que nos bajen el barril petrolero. Este año el promedio anda en los $45 el barril petrolero. No es que vamos a agarrar y a decir, ah, coño, está en $45, entonces ahora vamos a agarrar todos los recursos. No es eso. Nosotros tenemos que acabar con las importaciones de asuntos que no son necesarios. Y todo aquel que vaya a importar alimentos tiene que traernos no solamente alimentos de buena calidad mientras nosotros vamos hacia la soberanía alimentaria, sino tiene que facturarnos de acuerdo al precio internacional. Nosotros tenemos que ver eso. Vean ustedes el otro día, para ustedes ver que van de lo estratégico que es tocarnos, lo exponía la misma Ovilia en Psicosalud, es tocar, y el mismo mayor general Angiolillo, nos están tocando la médula
de la familia. La médula. El presidente Nicolás Maduro se ha esforzado por tratar de evitar que el salario del obrero y el salario del venezolano vaya, o sea, no sea deteriorado por el ataque sistemático por parte de todos estos golpistas y por parte de todos estos terroristas con la guerra económica. Pero ¿cómo hacer para que los mismos pequeños y medianos empresarios, los tenderos, los que tienen tienditas, los que tienen esto, entiendan, carajo, que cada vez que utilizas el precio de dólar today, te estás matando tú mismo, chico, porque va a llegar un momento en que nadie va a poder comprar? Y olvídense, yo les digo algo, se los digo de todo corazón, olvídense. Olvídense de tomar el poder. Y se los pongo peor todavía. Ustedes llegaran a tumbar al Estado y ustedes no van a durar lo que un peo en una hamaca dentro de Miraflores. Se los pongo claro. En el momento en que ustedes apliquen una sola medida neoliberal, ustedes salen de Miraflores. Al gobierno norteamericano, a la estructura perversa de Estados Unidos, le conviene que en toda Latinoamérica hayan gobiernos revolucionarios. Le conviene, para no seguir en este caos económico en el que montaron a Brasil y montaron a Argentina. Ahí están reventando ahora los Paradise Papers. ¿Y quién está metido? El señorito de aquí al lado de Colombia, Santos. Igual que los Panama Papers que trataron, ahí se quedaron callados la boca. ¿Y cómo trataron de tapar los Panama Papers? Ahora salieron los Paradise Papers y está metido nada más y nada menos que el señor Santos de Colombia. La pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Por qué no tomar conciencia de que lo primero, es la soberanía alimentaria, es decir, tenemos que ir a lo productivo de alimentos inmediatamente, lo productivo en fármacos, en medicina, lo productivo en productos de limpieza y aseo personal, que tenemos la posibilidad, tenemos la materia prima, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Ahora vamos hacia lo ridículo. Con esto culmino. Ponen al presidente Nicolás Maduro y empiezan a burlarse porque el presidente Nicolás Maduro, que no debió haber pasado, en el momento en que él hace un pase o algo así, dejan la cámara puesta y el presidente Nicolás se come una empanada. Saltaron de inmediato todos. Un periodista como Vladimir Villegas, hacerle esa pregunta a Jorge Rodríguez. Coño, esa vaina no es ser serio. Para el que se preside ese evento, esa vaina se la dejo a la patilla, se la dejo al Nacional, a toda esa porquería. Yo eso se lo dejaría a ellos. Que agarren y digan la empanada que se comió Nicolás Maduro cuando estaba en transmisión en cadena. ¿Ustedes creen que le diga algo? ¿De verdad ustedes creen que los presidentes de la República no comen? ¿O no se bañan o no van al baño? Dígamelo. Un hombre como el presidente Nicolás Maduro, y tengo que decirlo aquí, por la multiplicidad de actos que tiene uno tras otro, yo diría que hasta se alimenta mal. Estar en medio de un acto y agarrar una empanada para continuar a irse a otro acto y agarrar otra empanadita por allá no es alimentarse. Más bien nos preocupa, para que ustedes vean. Nos preocupa. Pero más allá de eso, de esa alimentación precaria que tiene nuestro presidente, y que es utilizada como, mira, se comió media arepa, otra cosa, media empanada, una empanadita de este tamaño y fría. Coño,
¿Cuántas veces yo quiero que para hacerle una pregunta a todos ustedes que se haya comido una empanada fría, si es que la va a comer así como, como cuando come la caliente que andas comiendo poquito a poco? Y poner eso en el tapete político. Y llega un Vladimir Villegas a poner eso en el tapete político preguntándoselo a Jorge Rodríguez diciendo que eso afecta la imagen del presidente. Coño, vale. Un presidente de la República no come. Un presidente de la República no tiene emociones, no tiene necesidades fisiológicas. O sea, hasta ahí llegan. De si ves una foto a alguien sentado en su casa o sentado en un bar tomándose una cerveza, resulta que ya es un borracho. Y ustedes, señores de la oposición, créanmelo, porque lo sé, no solamente tienen vicio. Ustedes sí es verdad que practican el sibaritismo, pero cagado de la risa. A ustedes sí les encanta una buena comida en un buen restaurante. Y eso no quita que uno algún día agarre y salga y coma. O por ejemplo el presidente Nicolás Maduro en plena cadena tenga hambre, porque la gente tiene hambre, ¿ves? Hay gente que puede tener hambre. Hay gente que puede agarrar una empanada y comer. Sin embargo, uno por cuestión de imagen, por cuestión de televisión, esto, evita, incluso cuando el presidente tome un café o tome un vaso de agua o le pasen un jugo. O le pasen un papelón con limón, que tanto le gusta al presidente. Ah, tú no puedes agarrar, tomarte tu papelón con limón, porque de inmediato sale la crítica estúpida, destructiva, malévola. Razón tiene Diosdado, estos carajos viven pensando en la maldad nada más. Lo único que tienen en la cabeza, les importa un carajo los muertos que se han venido provocando con los ataques al sector eléctrico. Le importa un carajo los 200 y pico de muertos que tenían. Una Lilian Tintori llegó a decir que los muertos valían la pena. Nosotros le contamos a la gente allí en el Congreso de Psicosalud 2017, los de más de 20 quemados, de los cuales 9 murieron, y la gente se quedaba loca. No, cuando nosotros le dijimos que el más emblemático de los casos fue quemado y apuñaleado, la gente no, de verdad no lo creía. Que dicho sea de paso, ese es otro problema nuestro, que no tenemos capacidad para informar al exterior, porque tenemos un velo informático tan duro que tenemos que romperlo a como dé lugar. Yo les decía al principio que todas estas herramientas psicológicas de ataque contra el pueblo, de la utilización de la banca, la utilización de la cuestión económica, de la utilización incluso de esta campaña brutal que hay diciendo que Venezuela entra en default, y al final terminamos pagando, y al final tenemos que agarrar y hacer un comunicado donde decimos, PDVSA pagó, el gobierno pagó, y nosotros con todo el dolor del mundo, porque estamos pagando una deuda que los padres de esa deuda son precisamente los que están discutiendo y debatiendo aquí si se paga, si nosotros entramos en default o no. Un José Guerra, delincuente, que participó en por lo menos la articulación de las bandas criminales en el Valle, y que aparezca ahora hablando como profesor erudito del default y cómo no vamos a pagar la deuda. Que ellos cada vez que hablen de la economía, incluyendo el señor Henry Falcón, que se está deslindando porque ya no lo dice, pero ya se está preparando para candidato presidencial. Y coño, Henry, yo te voy a decir una cosa, vas a tener que pasar por encima de toda la vorágine, de toda la jauría de lobos que tienes al lado. Va a ser bien difícil que llegues a ser candidato presidencial. Pero no solamente eso, sino que juega a dos bandas. Está Henry Falcón, declara que él no está de acuerdo con esas guarimbas y con esos llamados a la calle y con todo eso. Pero al mismo tiempo, cuando declara que que tenemos una crisis económica, él no dice que existe Dollar Today. Él no dice que existen los acaparadores. Él no dice
cómo nos simplificaron la producción. Él no dice cómo nos simplificaron la distribución. Él no dice nada de eso. Eso no existe para el señor Henry Falcón. Eso no existe, no está allí. Entonces, hay tantos elementos. Miren, camarada, nosotros tenemos que prepararnos. Esta guerra no es corta. Lo peor que nosotros podemos hacer es agarrar y pensar que esta guerra va a pasar rapidito. No, no, no. La única forma de que nosotros tengamos al toro agarrado por los cachos, compadre, es que tengamos soberanía alimentaria. Que incluso, como dijo el presidente allí, logremos pasar por encima de la producción, la distribución y la comercialización que está podrida. Yo no sé hasta cuántas veces he explicado aquí cómo los empresarios que antes se ufanaban, decían que se alababan a sí mismos de la cantidad que tenían de clientes, la cartera tan grande de clientes que tenían, y cómo ellos mismos fueron acabando y acortando la cartera de clientes precisamente para hacer la conspiración en contra del pueblo. ¿Eso pasó? ¿Cuántas veces dije yo aquí, incluso hablando desde el capitalismo que le sale a uno, ¿no? Uño, ¿qué oportunidad tienen los pequeños y medianos empresarios para hacer de sus productos, para incluso montar un... que el mismo, y yo no diría pequeño y mediano empresario, yo digo el mismo Estado, que el mismo Estado se convierta en un gran mercado alimentario que ninguna transnacional pueda atacar. Porque hay cosas que yo no logro entender, cómo un sector de la población aplauda. Estoy hablando de un pequeño sector, aplauda que no haya comida o que no haya medicamentos o que no haya productos de higiene y de uso personal. Que aplauda eso porque cree que Nicolás Maduro va a caer. Yo les repito, se los digo así clarito y raspado. Si la derecha llega a agarrar el caso hipotético, yo lo veo bien difícil que lo hagan. Bien difícil. Pero si la derecha agarrara el poder, no dura en Miraflores más de una semana. En el momento en que traten de eliminar Misiones, que ellos ataquen lo que ellos dicen, eso es gasto social y no inversión. En el momento en que ellos toquen una de los beneficios ganados por la Revolución Bolivariana, no por otros, por la Revolución Bolivariana, tengan por seguro que hasta ahí les llega. Este pueblo está clarito. Y por último, es decir, lo mismo que estaba yo ampliando ahora. Este país, con todo y la crisis, está en condiciones de pagar. No aceptemos el chantaje ni del Fondo Monetario, ni de las organizaciones extranjeras, las economías, los economicistas nuestros. Sí estamos en crisis, ciertamente. Sí estamos. Pero no para arrodillarnos ante nadie. Más de hecho, les digo una vaina. Supongamos que tengamos una crisis y nosotros pudiéramos entrar en default. Y así todos nosotros no podemos, ni debemos, ni tenemos por qué arrodillarnos delante de las organizaciones económicas del mundo, el Fondo Monetario y compañía. No deberíamos, jamás. Eso está negado. Negado. Chao, nos vemos el próximo sábado.